Con 90 votos, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron un convenio de crédito entre el gobierno de Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración Económica por 200 millones de dólares que serán para financiar la implementación del programa temporal de apoyo ante la crisis de los combustibles en Nicaragua. La verdad es de que cuando usted congela el principal precio que forma precios en la cadena de abastos en la economía nacional, está generando un efecto multiplicador económico. Y es por eso que no podemos perder de vista de que nuestra política de subsidio se mira respaldada ahora con esta afirmación de este préstamo internacional por 200 millones de dólares que viene a fortalecer una decisión política y soberana del gobierno de reconciliación y unidad nacional de mantener una política de subsidios que me permite a esta altura del campeonato y con ese precio internacional del petróleo que las y los nicaragüenses puedan seguirse montando en un vehículo de transporte urbano colectivo pagando 2.50 córdobas a esta altura del campeonato. Pero no solamente estamos subsidiando el transporte urbano colectivo, también estamos subsidiando el transporte acuático, y que viene a impactar en que no se le incremente el precio del traslado de bienes a nuestros hermanos y hermanas de la costa Caribe Norte, de la costa Caribe Sur. El objetivo es mantener la estabilidad en los precios de los combustibles y el gas licuado. Poder subsidiar de manera parcial o total estos incrementos del petróleo y sus derivados, lo cual garantiza una estabilidad en los precios de la gasolina super, de la gasolina regular, del diésel, del gas licuado. De acuerdo a la iniciativa, este convenio fue firmado entre el BCE y el Ministerio de Hacienda el pasado 29 de junio del presente año. Noticias 12, Darlene Téllez.